tuyo. ¿Qué está pasando? ¡Hija de puta! Los incidentes, Esteban, en la marcha de los jubilados aquí en el Congreso de la Nación, que estaban reclamando contra el veto potencial del gobierno. Y ahora los incidentes están manifestados cuerpo a cuerpo con la Policía Federal, el cuerpo de la infantería y la imagen, ¿no? Jubilados y manifestantes de izquierda que están cara a cara, Esteban, ahora sobre la avenida Rivadavia, el cuerpo de infantería que retrocede en medio de un caos. Están tirando. Cuidado, le tiran la pimienta, cuidado. La respuesta del trapón. ¡No, no! ¡No! La respuesta de la policía. ¿Cómo está el cámara? Porque la cámara. El gas pimienta contra. Claro. Uf. Uy, Dios mío. La cámara quedó rociada. La respuesta. Entiendo que es el gas pimienta, sí. Es el gas pimienta, Esteban, que arrojó el cuerpo de infantería de la Policía Federal aquí con dos cordones. Vamos a acomodarnos. Pablo, antes que nada, cuando puedas, contame cómo está el camarógrafo, porque el gas pimienta que roció un efectivo de la Policía Federal Argentina impactó de lleno en nuestro cámara. De hecho, la lente ha quedado toda rociada por esta sustancia. Cuando vos quieras, tenés prioridad. Hago silencio y te sigo escuchando. Vamos. Sí, no, decíamos, bueno, la respuesta, que bueno, fíjate también la imagen, ¿no? Sí. Gas pimienta contra los propios jubilados y sí, también sí. Representativo, ¿no? Acá este jubilado que está llorando, sí. Impactado, lógicamente. Es que la lente. Ahí acomodamos la cámara. Sí, ahí está, mirá, ahí limpió el lente. Fíjate la imagen, ¿no? Del jubilado que también recibiera el gas pimienta de la policía, completamente afectado por el gas. Bueno, se interrumpió la imagen. Está trabajando Pablo Corso en la Plaza de los Dos Congresos, sobre la avenida Rivadavia. Hay una manifestación de jubilados que ha sido, corrida, reprimida por la Policía Federal Argentina. Han tirado gas pimienta para los jubilados y sectores de la izquierda que se están manifestando en contra de lo que va a ser el veto a la ley de movilidad jubilatoria. Pablo, seguimos, todo tuyo, vamos. Con la desprioridad del caso y lógico, sí, bueno, pero es absolutamente lógico. Sí, Esteban, parecería que hay una tensa calma con el cordón de la policía que, fíjate, dividiendo el tránsito, las líneas de colectivo, aquí sobre la avenida Rivadavia y el resto de los manifestantes. Completamente descontrolada la situación. Lo decíamos, en cuestión de minutos, todo era una marcha pacífica, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo, hasta que la llegada de la infantería de la Policía Federal hizo que, al intentar correr a los manifestantes sobre la vereda aplicando el protocolo de seguridad, hiciera que bajara nuevamente y la respuesta de la policía. A ver si se puede hablar con alguien. ¿Vos estás bien, Pablo, querido? ¿Estás bien? Sí, bueno, bien. Tenemos gas pimienta los dos, tanto claro. Diego Pérez Mendoza, nuestro camarógrafo, como nosotros. A ver, poné el micrófono al jubilado. ¿Qué dice? Mira, te muestro. ¿Qué dice? Poné el micrófono. Sí, a ver, bueno. La reacción de la policía fue desmedida en este caso. Exactamente. Le arrojaron gas pimienta. ¿Eh? Le arrojaron gas pimienta a la gente. A mí no, pero tú no vi. Vi caer muchos compañeros. Vi caer muchos compañeros. A este compañero le rompieron la mano, mirá. A ver, mirá. Bueno, vamos a mostrar acá el golpe. ¿Cómo está, señor? Mirá el machetazo que me dio. Me tiró la cabeza así que alcancé a poner y mirá. Yo no dije nada, y me empezó a repartir garrotazos. Venía para la marcha de los jubilados, obviamente en contra del veto presidencial. Vengo con los jubilados, hermano, yo soy un militante más, tengo 80 años, pero quiero morir de pie, no de rodilla. ¿Me entendés? Si muero voy a morir de pie, no de rodilla. Por favor, no. Porque nosotros no estamos acostumbrados a esto. Que nos pasen por encima. Y nuestros dirigentes traidores que tenemos en la CGT, que están arreglando con todos estos hijos de puta de turno, son los que nos cagan. A ver, pasámelo a este hombre, a ver. Hubiera hecho un plan de lucha. No sé si se puede. Hijo de puta, no sé si se puede. Vamos a acomodarnos. No sé si se puede, no importa. Ahí sigo caminando, olvídate. Vamos a avanzar. Hacé lo que puedas, hacé lo que puedas, Corso, querido. Voy a conectar a ver si podemos hablar. Tranquilo, hacé lo que puedas. Déjalo. No, prefiere no hablar, Esteban. Déjalo, mientras tranquilo. Avanzamos con Diego, mira, te voy a mostrar también el gas pimienta que también nos arrojaban sí. Todo el rostro. Que estábamos toda la prensa también cubriendo esta movilización y nos arrojaron pimienta a todos, no solamente a la cámara, a nosotros mismos. Y avanzamos por lo que te digo. Está cortado Rivadavia, ¿no? Por lo que veo. Claro, pero había un entendimiento, un acuerdo previo para que
hubiera uno o dos carriles y pudieran movilizarse hasta la Plaza de Mayo. Esto estaba acordado con la ciudad de Buenos Aires, incluso con la policía de la ciudad, para que los acompañara aproximadamente 500, sí, esta es la federal, hasta... Claro, esto es Bullrich, digamos, para simplificar. Congreso, lógicamente. Sí, sí, sí. Claro, por la competencia federal que tiene el Parlamento y el anexo. Por supuesto. Y aquí supuesto. Apareció la Policía Federal. Por supuesto. En este caso con la competencia ahora, sobre la Avenida Rivadavia. Son, sin menospreciar la marcha, por Dios, ¿eh? Son 150 personas. Mirá. O más. Había poca gente al principio, cerca de las 2 de la tarde, con agrupaciones de jubilados, casi 30 agrupaciones de jubilados que todos los miércoles vienen, sí, frente al anexo, y hoy se sumaron agrupaciones de izquierda, el Partido Obrero, agrupaciones de izquierda, que justamente quizás eso hizo que se reforzara el operativo, sí, de seguridad. Bueno, ahí sí. A ver, ¿qué te quieren decir? La nación más fuera, fuera, sí, vendidos, macrista, bueno, mileísta. Compañero, son unos mentidos. No, no dicen la verdad, caradura, no. Sí, con gas pimienta a la cara, sí, con gas pimienta a la cara también, sí. Sí, con gas pimienta, sí. Dale, sí. Dale, sí, dale, mirá. Dale, sí. Sí, dale. Dale, sí, sí, sí. Dale, también. Dale, dale, sí, dale. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Perfecto, sí. Somos los responsables, los periodistas, tranquilo, nosotros. Tranquilo, sí, está perfecto, dale, Corso, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, no está bien. Buen laburo, Corso. Está bien, porque nosotros no somos trabajadores. Pero no somos trabajadores, decir, nosotros. Está no bien, resiste perfecto el menor análisis. Perfecto, dale. Ante, perfecto, el, ante, dale, el fanatismo. Perfecto. No hay mucho más que decir. Mirá, ahí pasa el caño. Ahí pasa el caño detrás, perfecto, tuyo. Ahí pasa el diputado del, bueno, caño. Justamente, mira. Bueno, hay sectores. Lo decíamos, ¿no? Que eso se vio modificado por, bueno, Nicolás del Caño, veíamos a sí, Marina Biasi, también a Eduardo Belibone, había dirigentes de izquierda que también se... Bueno, sí. Germán Martínez, el... Ahí está Martínez, el diputado, de, diputado de Martínez, de todos, sí, que acá lo vemos. Sí. Bueno, de ver qué es lo que está pasando. Bueno, ¿cómo está la situación? Mira, estamos tratando de tomar contacto con las autoridades policiales y ahora vamos a hablar con los que estaban en la actividad aquí de militar. ¿Por qué se descontroló, mira, la situación? Todos, ¿no?, los miércoles, todos los miércoles aquí hay una manifestación de jubilados. La misma policía ya tiene armado una especie de protocolo donde los acompaña, dan toda la vuelta al Congreso y se desmovilizan. No sé qué pasó hoy, que la policía vino a... ¿Hay un acuerdo con la policía de la ciudad para que los acompañara hasta Plaza de Mayo? Todo, no, no, pero una cosa es de acá para allá y otra cosa es a la vuelta acá. Todos los miércoles aquí hay una movilización. Nunca hay ningún problema. Con Nicolás y con otros diputados hemos acompañado, siempre con total orden, porque los que organizan eso también. Hoy hay una movilización más grande. Hoy hay una movilización más grande de lo habitual y me parece que lo que hubo hoy es una clara decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tiene todos los miércoles. Hay una disposición de parte del gobierno. Acá está la Policía Federal. La Policía Federal está acá, que siempre está la Policía de la Ciudad. Siempre. Han reprimido también a los jubilados la Policía de la Ciudad, pero ahora vino la Policía Federal porque hay una movilización contra el veto anunciado por el presidente ante la ley jubilatoria que ya salió en las dos cámaras. ¿La fuerza de seguridad a cargo del operativo? ¿La Policía de la Ciudad o la Policía Federal? La Policía Federal, pero siempre ha estado la Ciudad de Buenos, sí, Aires. Por eso habla nosotros caño. Vinimos con el diputado Martínez. Apenas nos avisaron, estábamos, recién, en la comisión. Estábamos en comisiones trabajando. Bajamos para venir aquí a tratar de que no repriman a los jubilados. No puede ser. Están siempre movilizados y tienen el derecho a movilizarse a Plaza de Mayo, que es la convocatoria el día de hoy, para repudiar el veto. Son 15.000, 17.000, 20.000 pesos para los jubilados y el gobierno manda a reprimir a los que se manifiestan porque va a vetar la ley. Realmente insistimos, todos los miércoles hay movilizaciones sin ningún tipo de inconveniente. Hoy claramente lo que está viendo es una decisión de la policía de venir a reprimir. Eso es lo que estamos tratando. Muchísimas gracias, diputados. Bueno, mientras Esteban, te muestro que avanza otra vez el... ¿Y este el hombre qué dice? De la policía, a ver, bien, bien, federal, ¿qué dice este hombre? Infantería. A ver, vamos a escucharlo. Hombre, a ver. ¿Qué dice? ¡Una vergüenza! Nosotros somos trabajadores, toda la vida hemos trabajado. Ahora este ladrón dice que el país se va a fundir porque nos da un miserable aumento de 20.000 pesos. Eso es toda mentira. ¿Quién puede creer esa barbaridad? ¿Quién puede vivir con 10.000 pesos por mes, por día? ¿Es jubilado de qué, el hombre? Preguntale. Nosotros pusimos durante 40 años el 20% de nuestro sueldo y es hora de que el Estado nos devuelva la plata que pusimos. No nos importa si es Milei, si es fulano o es sultano. A nosotros nos vendieron un auto cero kilómetro y ahora nos quieren dar una bicicleta pinchada.
ellos son los ladrones y no vamos a parar porque preferimos morir en la calle luchando que morir muerto de hambre, compañero. Y ahora todo a Plaza de Mayo. Vamos, compañero. Muchísimas gracias. A ver, bueno, muy bueno el ejemplo. La imagen también, es perfecto. Esteban, ¿no? ¿Quién le vendió el auto? El avance... ¿Quién le vendió el auto? El refuerzo de la seguridad ahora también, ¿no? Sobre Rivadavia y Callao, que avanza la Policía Federal, el cuerpo de infantería. Yo veo más policía de manifestantes. Que está avanzando justamente. Yo te digo, veo, pero a ver. Ahora sí, ¿eh? Ah. Pero de la Policía Federal, ¿eh? Sí, sí. Yo veo más. Hay un refuerzo, hasta diría exagerado, de la Policía Federal, porque ya no hay manifestantes, ya no hay jubilados, ya no hay agrupaciones de izquierda sobre la avenida Rivadavia, y ahora avanzan llegando hasta la avenida Callao, Esteban. Bien, insisto, son más policías que manifestantes, muchos de los manifestantes están aglutinados en agrupaciones de izquierda, no está ni bien ni mal, es un dato y lo estoy describiendo. Este hombre que acaba de vociferar recién, cuánta razón que tiene, se aportó durante todo ese tiempo y hoy no puede morfar, cuánta razón que tiene. Cabría preguntarle quién lo estafó a ese hombre. Algunos creen que los 8 meses de este gobierno, 9 meses, es válida. Otros creen que los 20, 30 años en los cuales el hombre aportó y ese dinero se utilizó para otra cosa. Bueno, es la discusión de fondo que hay en Argentina en virtud de que el gobierno va a vetar la ley de movilidad jubilatoria. Un ratito voy a hablar con Cristian Cabo, que es abogado constitucionalista y está en el piso, para ver si esto se puede hacer, sí o no, mientras la movilización que aglutina cuántas personas, 150, 200, cuántas aproximadamente, Corso querido. Y aproximadamente 500 personas, okay, Esteban. Okay. Perdón si me interrumpo. No, por Dios, relato, vos tenés prioridad. Interrumpime. Vos tenés prioridad. Que ahora sí hace efecto. El laburo está en la calle, no acá en el estudio. Máxime cuando suceden cosas de esta naturaleza. Recordemos que en el Congreso no hay ningún tipo de sesión ni nada. Esto ya es una cuestión, desde el punto de vista legislativo, ya zanjada, ya tiene la sanción de ambas cámaras. No hay mucho más que discutir. El tema que la protesta se circunscribe todos los miércoles al Congreso de la Nación. ¿Estás Corsito o no? ¿Estás ahí, Pablo, o no? A ver. Sí. Bien, ahí vuelvo en un ratito nada más. Esto ya va más, ¿verdad? Han pasado 13 minutos a las 4 de la tarde y así arrancamos.